Los polémicos romances del expresidente Enrique Peña Nieto fueron recopilados por el periodista Alberto Tavira en el libro Las mujeres de Peña Nieto, donde comprobó que siempre estuvo inmiscuido entre la política y la farándula. Mónica Pretellini Sáenz. Mónica conoció a Peña Nieto en 1993 cuando tenía 27 años y era la presidenta de la Asociación de Colonos de Tecamachalco, mientras que él se desempeñaba como tesorero del Comité de Financiamiento de la Campaña para Gobernador de Emilio Chuaifet. Tras un año de relación, la pareja se casó en febrero de 1994 y tuvieron tres hijos, Paulina, Alejandro y Nicole Peña Pretellini. Sin embargo, solo 13 años después su matrimonio terminó abruptamente cuando ella falleció, en enero de 2007. Maricha Díaz Hurtado. Maricha y Enrique Peña se conocieron durante el mandato de Arturo Montiel cuando ella formaba parte de la Secretaría de Finanzas local y él trabajaba en el equipo más cercano del gobernador. Aunque Martiza tenía novio y dio más de una negativa a las pretensiones del entonces esposo de Mónica Pretellini, eventualmente iniciaron una relación que duraría casi una década. Del polémico romance nació Diego Alejandro Peña Díaz, solo tres años después de Nicole, la menor de los niños que Enrique tuvo con Mónica, cuya biografía fue recuperada por San Juana Martínez en el capítulo El hijo oculto del presidente, del libro Las amantes del poder. A pesar de las diferencias entre Díaz Hernández y Peña Nieto, la examante rechazó dar entrevistas a los medios que la buscaron, incluso a la televisora de San Ángel, alegando que duda de que Televisa ponga por encima del exmandatario los derechos de una madre. Jessica de la Madrid Tellez. Jessica trabajaba en Radar, empresa vinculada a Grupo TV Promo, cuando conoció a Peña Nieto en 2005, luego de que se integrara a la campaña del mexiquense para ser gobernador de su estado. Aunque en aquel momento Enrique estaba casado, ambos iniciaron un romance del que nació Luis Enrique Peña La Madrid. Sin embargo, un año después, el pequeño fue diagnosticado con cáncer y falleció, a finales de enero de 2007, días después del deceso de Mónica Pretellini. Rebeca Solano de Hoyo. Rebeca y Peña Nieto se conocieron en mayo de 2007 durante la celebración del aniversario de Bernardo Gómez, actual copresidente ejecutivo de Grupo Televisa, cuando ella era productora y conductora del programa de televisión Transformat. Aunque fue la primera persona con la que Enrique se relacionó públicamente después de la muerte de su esposa, su romance terminó a principios de 2008 debido a una infidelidad, pues en aquel momento se presentó un gran número de candidatas a primera dama del Estado de México. Sin embargo, algunos medios señalan que en realidad su ruptura tuvo que ver con presiones de su partido, pues Rebeca no era tan famosa como la actriz que interpretó a la gaviota en Destilando Amor, Angélica Rivera. Nora Sotocampa González. Nora conoció a Peña Nieto cuando terminó su noviazgo con Rebeca, pero fue uno de los romances más fugaces del exmandatario debido a que ella nunca compaginó con el competitivo ambiente político. A pesar del poco tiempo en que salieron, la heredera de un lucrativo negocio maderero familiar acompañó a Enrique a la boda de la hija del senador Manlio Fabio Beltrones, en junio de 2008. Angélica Rivera Hurtado. Angélica Rivera conoció a Peña Nieto en 2008 cuando fue contratada para ser la imagen de la campaña 300 compromisos cumplidos que daría a conocer los logros del gobierno del Estado de México.
Tras 5 meses de conocerse, Enrique le pidió a la actriz que fuera su novia y en diciembre de 2009, durante su visita a la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, anunciaron su compromiso. Sin embargo, antes de destapar su romance asistieron a eventos sociales juntos. El 27 de noviembre de 2010, Angélica y Peña Nieto se casaron en la Catedral de Toluca, donde los restos de su primera esposa, Mónica Pretellini, descansan. Sin embargo, tras concluir el sexenio comenzaron a circular varios rumores en los que se afirma que la pareja habría iniciado los trámites de divorcio desde diciembre pasado. Incluso, hace unos días se dijo que el exmandatario estaría relacionado sentimentalmente con la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelman, luego de que un reconocido medio difundiera imágenes en las que se les ve paseando por las calles de Madrid, España, pero hasta el momento su romance no ha sido confirmado. ¿Qué te parece? Con información de clase, ¿quién? Animal político y hola. Foto, Animal Político, Cuna de Grillos e Instagram, arroba epin, arroba Tania Ruiz. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comment.